Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí en Ever estamos en Conker's Bad Fur Day, en nuestra quinta parte, creo ya. Y bueno, en la última parte perdí un poco de tiempo, lo siento, pero quería saber si podíamos llegar a otro lado saltando y demás. Y parece que no, así que lo que vamos a hacer va a ser, como no ha seguido dando bolas de mierda, creo que sé lo que hay que hacer, porque hay tres caminos. Uno por detrás, que nos llevaba hacia el carajo pelotero grande, que nos impedía el paso. Después por ahí para abrir la puerta. Y después estaba por aquí, más o menos. Era por aquí, ¿no? Sí, por aquí abajo, que era un río de mierda. Vamos a probar, aunque sea. A ver. Pues sí, ahora tenemos hecho algo. Un pelín asqueroso. Me dan otra. Bueno, a ver. Ah, la mierda. Sí, sí, lo va a conseguir, campeón. Pues... ¿por qué que hay? Hola, ardilla. ¿Estás buscando comida? You look like you could do with a little extra, my boy. And we thought you might actually be interested in earning some cash. No sé qué eres, pequeño, en plan, como que estás cochinizado. A lo mejor necesitas algo de dinero. Bueno, ¿qué hay que hacer? Awful, awful brute swimming around. He's terrible and he's stolen our valuable belongings. We need somebody disposable to go in and, well, get rid of him. Me. Well, you can't expect one of us to go, can you, ladies? We're blue-blooded, don't you know? Well, ass is to you then. I gotta watch out for myself. Oh, dear. What language? Don't worry, dear. He's as common as milk. Common as chill like that. This delightful, isn't it? Let me handle it, dear. Listen, here, you. Listen to me. We'll give you 10%. That's our final offer. Now. 10%? Yes, but one thing to remember. Shh, come closer. He's easily wound up. Yes. Oh, and by the way, the safe has a combination. Yes, you know what that means? Well, when it's not dangerous down there for us, come back and we'll open it for you. Well, good luck. Come on, top top, off with you. Meow. Hang on a sec. What was that about disposable? Hey! Okay, no. Well, cash. Los videojuegos van como de tiempo, pero después el juego va bien, es raro. Vale, bueno. Dicen que estoy echando dinero. No veo nada. Dicen que si les puede ayudar con el perro, bueno, perro, sí. El pez perro que las está asustando, por así decirlo. Ahí, vida. Bueno, dice que nos dará un 10% de su fortuna.
de cuánto sea su fortuna en la cosa. Y se habla o jódete. Espera un momento. Dice, bueno, hola. Around you, the handsome one. Tell me, would you be prepared to do me a small favor? A little help, of course. Hi. And, yes, I would. Maybe. You see, my other self has lost a few of his, shall we say, friends. And if you don't get them back, my life will be a misery. It already is. And? Just get them back. There's a good fellow. Ta-ta, ta-ta. You twat! Don't ever do that again! No vuelvas a hacer eso de nuevo. Ahora que te jodan. Bueno, cuando le hemos dado la vuelta y ha salido el otro engranaje, dice, bueno, ¿podrías hacerme un pequeño favor? Necesito que vengan, podemos llamarlo mis amigos, para volver a estar completo. Dice que, bueno, que con eso debería ser un buen tío, a good fella. Así que bueno, a ver. Yo siento que el tío este es un come mierda, de cuidado. ¡Ey! No es ese cabrón, Chris, que tiene mucho que decirse. Y no me sale padre con el soplete. Bien. ¡Ánimo, Conca! ¿Dónde estaba antes? Anda ya, tío. A ver. Menos mal que ha sido ahí. ¿Eh? ¡Es! ¡Ah! ¡Este agarrado! Venga ya. A ver. Me quedan dos de vida, Dios mío. ¿Eh? Es muy raro, ¿eh? Pero hay una cosa así de tablón que puede seguir pisando, pero dice que se cae. Ay. Bueno, Conca. Te quedan dos vidas, Conca. Venga. Thank you.
Conker suspendió debiendo puntos. Lo que sea educación física, Dios mío. No tiene un puto sentido esto, de verdad. Conker va borracho todo el juego, no lo sabéis, ¿no? ¿Ojalá ya o venga? Sube. Va a autodirigir y dice, no está allí. Lo va por ti, ¿no? Qué alegría, decir, oh, venga, me voy a agarrar así, espera. Y se mata. Que de verdad, yo creo que cuando dijeron, vamos a hacer un engine que sea magnífico, va a coger y va a agarrarse perfectamente, no se va a deslizar ni un milímetro. Llega otro hijo con la polla, coge cuerda y se cae. Y hizo el de la cuerda. ¿Cómo ganó? Drogas. Tío, al tirar el mando así para atrás me dan un... Uf, me dan los huevos y no como tú eres. Estoy flipando. Oh. No suena muchas veces el sonido. Se habrá bugueado. Un segundo, decir, yo tengo una cuerda aquí, hago así. No. Vale, me voy a coger otra. Espera, espera, ya tengo el suelo.
¡Mierda! ¡Se me ha escapado! No, vete. Joder, macho. Hey, don't do that. Es Conker, no os preocupéis. El juego está guay, pero le falla eso. El que hizo los engines era mongolo. Y no se agarra, tío. Ya van tres veces que me he matado. Pues nada, última vida. Venga. Esto es súper expresivo, eh. A ver. Con que da por lo menos dos pasos sin... Y a la mierda. ¡Ánimo, Conca! Venga. Venga. Venga, sube, Conca. Bien. Venga. ¿Eh? ¿Qué? A ver, esta será distinta. Así que, bueno. ¿Le tenéis? Sí. Le cogimos. Wow, me siento... Es como revolverse gallo. Ay, chicos. Bueno, siento perder el tiempo con esto, pero... I feel more confident. Llevamos unos 20 minutos. Minuto arriba y minuto abajo. Sí, vamos a intentar ir lo más rápido posible.
Vamos con K. La Conker. Venga, sí. Voy a sacar el lanzallá. No. Me suben. Conca. Bien. Uff, es que auto dirigido, me cago en su muerto, en serio. Uy, me estaba viendo ya, otra vez palmando, vamos, me cortaba aquí el puto vidrio, tío. Hemos abierto la trampilla. ¡Pero agárrate! ¡Y no se agarra! Todo no hace daño a Conker, es un puto mijita por lo que veo, ¿vale? A ver por aquí. Ven aquí. Sí, venga ya. Joder, pero solo son mujeres. Sartén, mujeres, ¿has visto? Oh no, not that!
Hey, oh, bloody hell! Come on, put it on, Kate! Put it on, I like it like that. Ponlo, ponlo ahí para así. Fantastic. The fuck, jodido. Hang on, I think I got on the wrong way round. Black booger, you up? What are you doing? What? Bueno, sí, pero que seguimos mayores y estaba haciendo un solo de flauta. Espera. Me está vacilando. A callar ya. Sí, venga, pídele ayuda a esta. Venga ya. Ah, espérate, la suelta. Ah, y te van rematando poquito a poquito, por si acaso. De mierda, el granje aquí se va nadando para arriba, ¿no? Está un su... y lo dejamos ahí media hora de capítulo, que tengo que hacer alguna cosilla y si puedo traeré algo más. No hay su madre que corre. Pero venga ya, si te he dado. Pero a ver, son tres mujeres. Hay que darle sartenazo. ¡Ley de vida! Sí, venga. Pero si es que me deturbo. Si está así de cedada, pues voy. ¡Muere! 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 Tanto reír de tanto turbo que un muerto no es. Mío, qué rabia me da. La carita milimétrica, venga, ahí. Está ahí un fucker, que le jodan. Bien, venga. Thank you.
Creo que sí, ya estaría, ¿no? Eso era tirar del perro. No, del pez perro. No puedo seguir con esto. ¡Hija la mierda! That's just it right up. I do declare, ladies, we're free at last to exact our revenge on this evil cock. Grab him! What the chicas, bueno, declaramos que somos libres de este. Oh no! De este mal. Mr. Big Cock! That's me, buggered! I'm out of here! I don't know what his problem is, but I find it rather delicious. Thank you, Mr. Squirrel. Oh, my pleasure. Yes, and I'll think you'll find that your little problem outside has been thoroughly taken care of. Of course. Now, good day to you, sir. Toffee-nosed snob. Why, thank you, Mr. Squirrel. Come on, ladies. It's the Caribbean Furs! Bueno, lo busco antes, rápido antes de terminar. Dice que, bueno, que son libres las tres mujeres en garaje, por así decirlo. Y que se van a vengar del... del garaje que ha sido malo con ellas. Lo han puesto en el que se llama Mr. Engranaje grande. Y ha saltado la cara y dice: oh, pero si se siente muy bien. Muchas gracias, señor Ardilla. Y bueno, dice: bueno, y adiós. En plan, como los pies. Dice: bueno, adiós, adiós. Y dice: bueno, ha dicho algo como jodido pijo de mierda. Se podría decir perfectamente. Bueno. Espero que os haya gustado como me cabreo. Si es así, podéis dejar un like. Nada, en serio, espero que os haya gustado todo en general. Si es así, podéis dejar un like. Si hay alguien que le pueda gustar, ayudar, pasárselo. Si hay alguien que os pueda interesar también. Y si ahora hay que ver uno de mis vídeos, suscríbete a sus vídeos cada 2 o 3 días. También depende de cómo esté ocupado. Así que bueno, hasta ahora.